Chicos, chicas y chiques, bienvenidos al primer programa de la sexta temporada de La Carreta TV Show. Es un orgullo, es un orgasmo poder darles la bienvenida a la sexta temporada, chicos. Y qué bueno volver a compartir cámaras y micrófonos con ustedes. Joaquín, ¿cómo estamos? Qué hipócrita te escuchaste, güey. Mi alegría dar estar con nosotros, no, pero estamos bien, güey. Sí le creo, porque sí le gusta compartir micrófonos con ustedes. Sí. Las cámaras no tanto, porque son tanto egoístas. Ustedes ya han egoísta. Hecho ese pedo, pero ya luego platicamos. No, tú tienes la anécdota. Siempre se tiran, ¿eh? La neta, otra vez estamos de regreso, la sexta temporada desde nuestra casa. Cornelio Cantina hoy, y va muy ad hoc, tonto el tema, regresamos como dos años también tenía de no estar el carnaval ya, que está a punto de comenzar, y pues hoy tenemos invitados, Juan Carlos, de lujo. De ¿cómo lujo. Has estado, primero que nada? Bien, como siempre. ¿Y tú? Bien. ¿Qué pedo, güey? Hace mucho no te veía, güey. Ah, yo también. Qué idiotas están. Pues chicos, ni más ni menos, el tema de hoy se llama La Península de la Alegría, que es el tema principal del Carnaval de La Paz 2020. Ya era hora, güey, ya era hora. Ya quiero carnaval. Pinche carnaval, güey. Me tiene, mira. Tiemblo, güey, tiemblo. Por eso lo del Rey Feo, ¿no? Voy a ganar, yo gané para el Rey Estamos Feo. Estamos contigo, güey. Mira, que si pierdes es mala señal, ¿no? Tienes todo, mala todo el apoyo. El Rey Feo y perder, hermano. Todo el apoyo de nosotros, de la comunidad. Sí, te gané por poquito, mamo. Dame pocosita y nada, te gané. Pues porque estás más feo, pues. Oye, güey, ¿ya tenían ustedes el carnaval, la neta? ¿Sí eres de los que iba mucho al carnaval, no? Yo cuando estaba más chico, sí. Sí, sí, era de los que iba. De los que andaba haciendo viborita como pendejo por todo el carnaval corriendo. Sí, sí tienes cara. De que me dejaban aquí en el Dorians. Era en el Dorians. Al pasaje madera o jugar maquinita. Pregunta seria, ¿alguna vez te picaban ahí el jundillo? No, estaba bien chiquillo, ¿no? Ah, por eso, ahí era el chiquillo. No, fíjate que no. ¿Ustedes anduvieron metiendo manos o qué? A mí me metieron la mano, yo por eso pasaba y pasaba. Decía, no, hay que aprovechar. Lindo. Ya se presta el ambiente. ¿Qué pasó, mi? Mira, Martín Castro, su primera participación, y anda valiendo madre, ¿verdad? Ok, todo bien, mijo. Una porra para Martín. ¡Martín! Oiga, yo sí tengo un reclamo en este carnaval, amigo. A ver, me vendieron que iba a venir Chayán, güey. Pues sí, me cierto. Vendieron ese ya que venía Chayán y mi mamá ya estaba emocionada. Amor Fenex, antes de terminar la quinta temporada, sí, nos dijo que estaba el Chayán ahí y ahora resulta que no. Que siempre no. ¿También es tu papá? A ver, la también, güey. Se brincó varias barras. Sí. Sí, puta madre. Parece gallo el vato. Oiga, pero antes de empezar ahí a echar el chal con el tema del carnaval, pues también hay que agradecer aquí a Cornelio Cantina, porque siempre, por primera vez desde las seis temporadas que se han venido llevando a cabo, es la primera vez que se repite sede de La Carreta TV Show, ¿cierto? Sí, 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 es cierto. Es que nos tratan bien, Cornelio Cantina. Por cierto, hoy que nos trajo la gente. Mira, ahí anda el del WhatsApp. Párate, papá. Chico. Siéntate aquí, siéntate. Hágale, papá. A ver, Joaquín, aviéntate el comercial ahí. A ver, pues cuéntanos qué nos trajeron hoy nuestros amigos de Cornelio Cantina, hermano. Primero que nada, bienvenido a La Carreta. Muchas gracias, una vez más, muchas gracias. Mira, aquí... Sí, una vez más no, porque acuérdate que este es el primer programa que grabamos. El primer programa. Lo que pasa es que la costumbre, la costumbre de dar las gracias. De que nos costumbre muy seguido. Exactamente. Super aquí el primer platillo es uno del aperitivo más vendido de nosotros, son los nachos con arrechera. Pues la tortilla frita, en este caso, pues lo totó, pues viene salsa a la mexicana, crema de frijoles, queso cheddar. Y el segundo platillo es un quesataco de arrechera. Ese es la tortilla bueno, original. Qué bueno que se la dejaste y lejos. Pues de decoración una rebanada de aguacate. Una rebanada de... ¿Cómo estás, Perigo? Avocado. ¿Tú confiesas? Avocado. Oye, no, pues excelente. Muchísimas gracias, la verdad. Aquí vamos a estar molestándote todos estos cuatro mesecitos, ¿verdad? No pasa nada. Perfecto. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Repite. Pedro, invita a la gente que venga a Cornelio Cantina. Pues bueno, aquí los esperamos los jueves de mariachi y los domingos de norteño. Ya ni sé dónde estoy viendo, si es allá o si es acá. Tú voltea la que tú quieras, Rey. A las tres. Dale trabajo al editor, güey. Pues los jueves de mariachi y domingo de norteño, aquí los esperamos. Cornelio Cantina, su casa. Antes que me pregunten la ubicación, recuerden que no me la sé. Entonces, zona centro, el Paseo Álvaro Obregón, pues... Casi enfrente del kiosco. Así es, nada más que decir.
Perfecto. Pues perfecto. Muchas gracias, Pedro. Perito. Ya saben, visítenos en Cornelio Cantina. Y para proseguir con el tema... ¿Quiénes están de invitados hoy? Yo que... A ver, suéltalo. Me las tienes aquí en la boca. Déjala, ya, déjala no caer, ver, déjala caer, déjala caer. Déjala caer. Estamos... Ya me sentí bombardeado ya de en la producción. La presión. Tranquilo. Chicos, está con nosotros el director de cultura y la reina del carnaval La Paz 2023. Juan Lara y Heidi Michel, ¿verdad? Ya están con nosotros, ahorita van a hacer un ratito más. Pero bueno, rapidito, a ver, ¿qué extrañabas más del carnaval? Anécdota carnaval, rápido. Ay, es que no tengo mucho. No, ¿qué te parece? Si la reformamos, ¿qué expectativas tienes del carnaval? ¿Qué esperas del carnaval? A ver, suéltalo. Pues ahora sí espero mucho. Espero mucho porque tuvimos 2 años de inactividad carnavalera. Entonces, pues espero que esté bárbaro. Pues nada, espero algo más espectacular, la neta, que se vea más diversión, más fluidez, no sé. Yo sí tengo ganas de ir. ¿Tú, Joaquín? Pues yo voy ahí a... Yo lo único que espero es que las muchachas de ahí del... ¿Cómo se llama? Del... Ay, ¿cómo se llama? Templete de Telate. Estén bonitas como siempre. Te va a pegar la Lupe. ¡Es mentira, amor! Te va a pegar la Lupe. Oigan eso, por cierto. Y para toda la gente que nos ve por ahí. No sé en qué templete todavía, ¿verdad? Pero en el carnaval vamos a estar... que se está apagando la luz. Eso es sorpresa para nosotros. Es sorpresa para ustedes también. Vamos a estar alternando por ahí en un templete. Luego nos van a encontrar a mí al Perico, luego al Joaquín, luego al Juan Carlos. Por ahí vamos a andar en algún templete echando desmadre. Puede ser, todavía no se sabe. Y es por el mismo sueldo, ella dijo. No van a ver a nadie. Chicos, paso. Yo quiero mandar un saludo, e invitar a la gente. Aquí con nuestros amigos de La Paz Baja Tours, tienen una de las más amplias gamas de renta de vehículos, desde tipo sedán, automóviles de lujo, hasta motos Harley Davidson. Puedes rentar para dar el tour. ¿Motos qué? Harley Davidson. para dar el rol a lo largo de la baja. De la zona costera del malecón. Entonces, nuestros amigos de La Paz Baja Tours tienen super precios y, como les repito, la más amplia gama de unidades por rentar. Están ubicados aquí en Paseo Álvaro Obregón 740, si no me equivoco, a un lado de las pizzas Rin Rin. ¿Ya ves si hiciste la factura? No, se la aprendió. Además de eso, también están en Pit Stop en 5 de mayo, frente al Estadio Arturo Senal, para auto detallado y todo este tipo de cosas. Así que ya saben, hay patrocinadores. Un saludito a Millán y a todos ellos, un saludote. ¿Algo te faltó? El RFC por ahí. Chicos, vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos, ya están con nosotros la reina del carnaval y el director de cultura. Juanito Lara. Chicos, pues regresamos y ya están con nosotros Juan Lara, quien es director del Instituto Municipal de Cultura, y Heidi Michel, quien es la reina del carnaval La Paz 2023. ¡Un aplauso, muchachos! Primer aplauso de la Carreta TV Show. Bienvenida, Michel. Bienvenida, perdón, Heidi. Heidi Michel. Y bienvenido, Juanito. ¿Cómo estás, Juan Lara? Muchas gracias. Gracias por la invitación, muchachos. De verdad, un honor estar aquí con ustedes, ¿no? Que como ya somos bien famosos. ¿Tomaron fotos de abajo? Sí, no, el honor es para nosotros que podamos inaugurar nosotros esta sexta temporada con ustedes. Claro. Y con uno de los festejos, si no de los más importantes, el más importante a nivel ciudad. Sí.
La señorita que hable, por favor, porque está muy nerviosa, ¿o qué? No, claro que yo, que no. Ay, que no, estoy bien grabada. No, pues emocionada, feliz de estar aquí, pues con ustedes, conociendo este programa la primera vez, pero muy contenta. Qué bueno, qué bueno. Oye, Juan, expectativa al millón, 2 años de ausencia, la gente está ávida. De ya de la fiesta. No sabe ni qué significa esa palabra, el chelo. Yo en el programa de hoy, güey, se las copió. La leí. Pues mira, es como bien lo mencionaban, es una fiesta que está siendo esperada por prácticamente todo el estado, ¿no? Tiene una derrama económica tremenda para toda la ciudad. Se deja venir gente de todos los municipios. Los hoteles, los restaurantes, todo el área del malecón, es importante la cantidad de trabajo que van a tener y eso es importante para la ciudad. Y sobre todo es muy importante en el sentido de que después de que venimos de esta pues gran pena que pasamos por todos en el mundo, podamos volver a tener fiesta, ¿no? Es importante no solamente económicamente, sino también por salud mental, porque necesitamos la fiesta, necesitamos liberarnos de muchas cosas. Necesito fiesta. Y de eso se trata el carnaval, ¿no? Precisamente, es la fiesta de la carne y hay que disfrutarlo. Estoy, ¿no?, de acuerdo contigo, muchachos. Estoy de acuerdo contigo. Ah, ya, a ver, chelo. Sí. Es la fiesta de la carne. Lindo, pequeño, demonio. No, de hecho, sí significa eso, ¿ah? Sí, así es. Y este. Como te pues... gusta, Perico. Está ahorita todo el aparato gubernamental volteado completamente para poder realizar esta fiesta y estamos esperando que ya comience, ¿no? Ya estamos a mañana o en 8 días y comenzamos el carnaval. Afortunadamente este año tenemos unas chicas muy lindas, muy preparadas. Son estudiantes, están por terminar su carrera, aparte son trabajadoras, o sea, es todo un estuche de cualidades que tienen, es hasta escaramuzas, entonces es una caja de virtudes y de verdad, no nada más por su apariencia, sino por lo capaces y los preparadas que están estas chicas, ¿no? Tan igual Cecia, nuestra reina de la poesía, le mandamos un saludo. También ella es una chica muy, muy preparada, ¿no? Entonces, como verán, están las condiciones dadas para que comience esta fiesta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de diferente la organización de este carnaval a los otros? Porque hemos escuchado, o por lo menos yo he visto noticias que dicen que a lo mejor no va a haber juegos de azar o que a lo mejor van a quitar tal o cual cosa. ¿Es verdad lo que hemos escuchado? Mira, se ha estado trabajando año con año, se trata de mejorar, ¿no? Esa es la intención. De entrada, algo muy importante, este año lanzamos una convocatoria para que todo el talento artístico local pudiera tener la oportunidad de registrarse y participar. Voy a cantar, güey. No, Chelo, no lo hagas, Chelo, por favor. No. Me asusté. Y este año tenemos 9 escenarios alternos al del Kiosco del Malecón, donde estamos contratando cerca de 150 talentos locales. Y eso es muy importante, a diferencia de otros años, que también estamos peleando para que el que se vaya, si no te tocó en el escenario principal, puedas estar en la calle Morelos, puedas estar aquí en la otra plazoleta, pero todos tengan un escenario de calidad, con sus pantallas, su equipo de audio, sus camerinos bien instalados, etcétera. Se trata de que el artista local también tenga ese reconocimiento y que se sienta querido y apapachado de que puede presentarse en un escenario. Y para el artista local también van a costar 3,500 los espacios. Ojalá que sí. Vamos a tirarle. Ojalá que sí. Oye, Heidi, ¿y qué pasa por tu cabeza cuando te dicen lánzate para Reina del Carnaval? ¿Qué dijiste? Ah, pues yo voy, a huevo gano. Mira, la verdad, es algo que no he contado en exclusiva. Venga. Pero... ¡Exclusiva! No, fue de un día para otro, incluso, o sea, yo ni por aquí, sí tenía el conocimiento, ¿no? De que, porque me encanta el carnaval, pero fue como algo espontáneo, o sea, nunca lo planeé, ni dije este año, no, simplemente de un día para otro un amigo me contactó y me dice, oye, inscríbete, y yo como tipo... ¡Saludito al amigo! ¡Saludito! ¡Eso, bien, cabrón! ¡Te rifaste! ¿Cuánto te llevaste, cabrón?
Y ya le dije yo así como, oye, bro, ¿qué onda? ¿Qué, no? Y ya me dice, no, pues al día siguiente, o sea, era un martes y yo el miércoles me tenía que inscribir. El miércoles a tal hora es la fecha límite. Y yo así como que, chin, ¿y qué hago, no? O sea, mañana voy a pasar por ti y no me importa. Y yo, oye, pero no tengo que ponerme esto, el otro. No, voy a pasar por ti. Pues total, ¿no? Fue y todo el rollo. Pasó lo que tenía que pasar, firmamos y ya estaba yo adentro. O sea, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana, ni mis amigos, nadie sabía. O sea, fue algo escondido, pues. Y pum, reina el carnaval. Ajá. ¿Y cómo se vive el ambiente dentro de que se esté escogiendo a quien va a ganar? O sea, ¿sí hay esas envidias o hay esa tierrita que te echan o algo? Sí, debe de, no debe de. Esta risita fue de como que de que sí. Oiga, pero no. Yo creo que más allá de ellas, atrás de ellas hay un comité de muchas personas que a huevo que quieren que gane su candidata. Entonces, ahí es donde chingo de botes y la madre. Se tiran hate por ahí. Mira, no lo voy a decir como algo en específico, pero tú sabes que en cualquier competencia es una competencia, ¿no? Y sí, cuando se trata de dinero, hay más rumores, chismes, te llegan polémicas ahora sí, ¿no? De otra gente que tú decías, ¿y este dónde salió? Hace la carreta, tú di. Sí, y marcas. Entonces, pues sí, ¿no? Se escuchan muchos rumores de que, ay, yo quiero que gane ella y a mí me gusta ella, pero es que tú esto y tú estás fea y tú eso. O sea, como en cualquier concurso, pues de tanto de belleza, dinero, concurso, de lo que sea, se escucha muchísimo. Y pues sí, se sentían los nervios. Había veces que yo me decaía, pero nunca lo di como a conocer ni nada. Simplemente yo, como dices, mi comité, mi gente, ahí estaba siempre muy firme. Ajá, y ahora sí. Puedes decirle, y soporten personas. La que soporta. Oigan, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero pues no sabes que mi pecho no es bodega. No. Por ahí yo leí un post que Heidi Mitchell ha sido la reina con más dinero, ¿eh? ¡Qué bárbara! La que más dinero le ha puesto ahí. Ve las uñas que carga, compadre. Sí, no. De 700 pesos. La más cara y la... Por uña. Por uña. Por acá, no sé. Oye, Juan. Yo te conozco hace muchos años, por cierto, saluditos a mi tío Dani, a Cristina ahí, que son compadres también, ¿no? Amigos tuyos de hace muchos años y de la familia. Juan, tantos años yo te vi tras... ¿Bambalinas? Tras bambalinas, literal, güey. Eso. En el carnaval, batallando, un desgaste físico, etcétera. Digo, ahora ya en tu primer año como director, hay más... ¿Qué eras antes, Juan? Bueno, este va a ser humano. No. Este es mi... ¿Cuántos años tiene? 60. No. Este es mi carnaval número 21. Cristo Redentor. Fíjate que cuando nosotros comenzamos, fue en la administración del licenciado Víctor Guluarte. Y fíjate que nuestra estrella que trajimos en esa ocasión fue el Quique Muñiz. Quique Muñiz. Coque Muñiz. Mi tío Coque. ¿En qué año fue? No, pues sáquele pluma. Debe ser como el 2001. Ajá, mi edad. Es mi edad, sí. Bueno. No, es que mi hermana fue reina del carnaval. Con el babo sin perla, ¿verdad? ¿Cómo sabes que no tiene? ¿Y tú cómo sabes? Ajá. Perdón, pero sí. No teníamos las condiciones que tenemos ahora, ni siquiera teníamos las vallas para poder controlar a la gente. La gente pasó y lo vio y como que, ah, cabrón, ¿será, no será? ¿Coque, eres tú? No tenía que un artista nacional que salía en Televisa pudiera estar en el kiosco del malecón. Entonces, ver lo que ha pasado de ese carnaval ahora, pues es totalmente diferente, ¿no? Las condiciones... son totalmente diferentes, las redes sociales nos han ayudado a expandir esto, sí, mucho, claro. Y siempre he estado atrás en el escenario, siempre, nos tocaba ser jefe de foro, nos tocaba estar en contratación de artistas, incluso de chofer, o sea... Ok, vale, todo, en el backstage, ¿no? De toda la preparación. Y casi siempre me ha tocado estar en la coordinación del desfile, ¿no? Entonces... Okay. Pues ahí vamos a estar todavía, porque cada vez somos menos, más gordos y más panzones. Y eso sí, ¿no? Más viejos. Es para muestra un botón, chelo, muestra la pancita. No es culpa, güey, Jim, vayan, por favor. Sigue la demanda en pie, cabrón. Nuestro patrocinador. Oye, no digas eso, Juan. Bueno, nosotros ya, bueno, ellos ya dijeron qué expectativas tienen de este carnaval. Tú. Ustedes. Ustedes, bueno, los dos. ¿Qué expectativas tienen del carnaval?
¿O qué le pueden decir a la gente? ¿Saben qué? La neta no se lo pueden perder porque va a haber esto, esto, esto y esto. No va a haber mascaritas, ya no va a estar el perico. No, el perico, el perico. Ya tiene así, no mames. Mochilas. Mira, pues. Pues mira, la expectativa que tenemos como organización es que tengamos de entrada saldo blanco, ¿no? Eso es como que lo que aspiramos siempre, ¿no? Es increíble cómo una pequeña mancha de un accidente te puede echar a perder toda una fiesta, ¿no? Sí. Y eso es muy importante para nosotros. Pero les puedo decir que para nosotros como organización sí es importante el artista nacional, pero también es muy importante la coronación de las chicas, ¿no? En realidad nos debemos la fiesta del carnaval a la coronación de ellas, del Rey de la Alegría. Vamos a tener quema del mal humor el jueves, vamos a tener pues los desfiles. Ay, que llevas al perico ahí, que estás bien malhumorado. Bien malhumorado. Y al Edwin también, qué puta madre. Y eso es en realidad lo que esperamos como organización, ¿no? De que la gente venga, disfrute, que venga con su familia, porque esta es una fiesta que todavía, a diferencia de otros carnavales, tal vez puedas encontrarte otros carnavales en el país, pero no tienes esa facilidad de poder venir con tu niño en una carriola y ver el desfile. Eso no lo puedes hacer en otra ciudad y eso es eso importante que debemos de cuidar, ¿no? Claro. Yo siempre lo digo en todos lados. Próximamente candidato de... Yo siempre se los digo a todos en donde me preguntan. Yo siempre he querido ser político. Siempre he querido ser gobernador. Nosotros tenemos la responsabilidad de poner las condiciones, pero al final el que hace la fiesta son ellas, son ustedes, es toda la ciudadanía que viene. Él siempre hace la fiesta. Porque esta es una fiesta del pueblo y para el pueblo. Él es el aferrafter número uno de La Paz, Baja California Sur. Tú no hables porque te hace... Yo tengo un mes y medio sin beber. Sí, pero... Oye, Heidi, ¿tú qué expectativas tienes? Pues ahora sí, ¿qué más puedo agregar, no? De todo lo que dijo Juan, resaltar mucho eso, ¿no? Lo que dice de tener un saldo blanco, que sobre todo lo que queremos es que nuestra gente disfrute y lo goce, ¿no? Porque como lo mencionamos, ya 2 años, y por ejemplo yo que soy muy fanática del carnaval, a mí sí me dolieron esos 2 años que no teníamos fiesta y que se necesitaba. Ajá. Qué loco que la última vez que hubo carnaval tú estabas en el área de allá de los jueguitos y todo. No, ¿a poco? Estaba en el escenario juvenil bailando, porque también bailo, bailo árabe. Bueno, sí, que tanto niños, adultos, mayores, jóvenes, de cualquier edad podamos disfrutar, ¿no? Y pues en familia, amigos, una convivencia sana. Oye, Heidi, ¿y tienes una preparación previa a que se te corone ya en el carnaval? No sé, ¿pasaré la adicción o algo? Pues mira que te decía, no ocupo. Yo nací preparada. No ocupo. Así nací yo. No ocupé, sí se necesita, la verdad, si te quieres dedicar a esto, a lo que es ahora sí la pasarela, el medio, la comunicación, sí necesitas, pero yo ahora sí que tengo... Está modestamente lo he traído así como desde chiquita, ¿no? Como a los 13 años yo empecé en todo este rollo y pues para mí se me hace muy fácil el caminar en zapatillas, el hablar, el modelar, el posar. Pero sí se ocupa, ¿no? Entonces, sí es una preparación, pero yo creo que ahorita pues conmigo no hay como tanto problema en eso. La que soporte, ¿verdad? Oye, porque entre ser y no soy, ella es. Y les dan como un lineamiento, por ejemplo, ya se coronan como reinas o ganan y les dan como un lineamiento de que no pueden hacer esto, no pueden hacer esto y esto, porque yo rey del carnaval, yo me pongo hasta el... ¿Hasta el qué? Dilo. El culo ahí en la calle y un desmadre, pues, supone que es la fiesta de la alegría. Entonces, pero no sé si ellos como imagen del pueblo tengan de que niñas a las 10 ya. A dormir. A dormir como la Cenicienta. Ya, porque al rato la Heidi bien peda bailando árabe arriba de la paloma. O con el caballo. Árabe. Ajá. No, pues claro, es obvio, ¿no? Ya como reina te pones en el papel. Tal vez no ha llegado alguien que me lo diga o que me lo ponga así como una regla que no tienes que romper. Juanito. Pues Juanito no ha hablado conmigo, que hable de una vez. Pero apúntale, Juanito, apúntale. Yo en mi mente sí estoy consciente de que tengo que comportarme como una reina, aparte de que estás
o sea, no te está viendo una persona, se están viendo miles de personas, claro, por supuesto. Y tienes que saber comportarte de alguna otra forma, o sea, sí divertirte, claro, porque eso es lo que se trata, ¿no? Diversión, pero no salirte fuera de algunos límites, y yo pues sí tengo muy en claro eso. Claro que me quiero divertir y me gustaría pasarla. Juanito, a ver, contéstanos a ver si hay alineamientos que hay que seguir. Mira, pobre chicas, al final de cuentas no tienen tanto tiempo para poder hacer ese relajo que pudieran hacer. Mira, por ejemplo, en su caso, ella el sábado la coronan, cumple con sus obligaciones como reina del sábado, y el domingo se levanta y va a tener que empezar a prepararse porque tiene que desfilar a las 5 de la tarde durante 3 horas y media más o menos. Ay, termina de desfilar y el baile de Facho Fantasía. Todo este asunto. Y el lunes en la mañana, a las 9 de la mañana, tiene una visita social en el Asilo San Vicente, donde van a convivir con estas personas, les llevamos banda sinaloense, y de ahí terminan, comen y se tienen que arreglar, porque otra vez a las 5 de la tarde tienen que desfilar durante 3 horas, y igual hasta el martes. Entonces, como verás, sus tiempos son como muy acotados, de tal manera que no puedan hacer tanto relajo, ¿no? Seguramente lo van a hacer, pero... Al otro fin de semana. Al otro fin de semana, ¿no? Al fin de semana vamos a ver. Oye, espérame. Hay que nos pongan la raza que va a ser en el carnaval. Los que tengan carro alegórico, nosotros no cobramos. Nos subimos de su carro. Sí, ahí nos subimos. Ahí nos llevan nomás 3 botellas de esta Storage, por favor. Vodka, ¿verdad? Una de etiqueta negra, oiga, no tomas eso. Sí, pero nomás para estar ahí echando relajo. Encoplado el pelo. Oye, Heidi, a ver, dinos así. Ya te Heidi, no Heidi, Heidi. 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 Es en inglés. Oye, Heidi, ya te midieron tu vestido. Hicimos una prueba, de hecho, hace como 2 días, y ahora sí que la diseñadora no me permitió ver, es una sorpresa, o sea, como tal, el vestido, pero vi mi cola, o sea, la cola que voy a llevar, la capa, es impresionante. Oye, ¿y qué desierto hay que pesan alrededor de 100 kilos? No sé cuántos pesan. Sí, tengo entendido, pero así que como no lo conozco, no sé. A ver, Juan, que nos diga ahí. Mira, tradicionalmente la señora Lupita Cosío, que también le mandamos un saludo. Saludos, Lupita. Ella tiene años haciendo los vestidos de la Corte Real, y cada piedra que le ponen, cada lentejuela, cada pluma... Todo va cosido a mano, entonces al final hace un trabajo artesanal impresionante, impresionante. Obviamente es pesado porque le da un trabajo de calidad. De hecho, tenemos por ahí, por la oficina, hubiéramos traído, tenemos unos artículos donde compararon en el Carnaval de Mazatlán los vestuarios de las reinas de Mazatlán con los de La Paz, y no había punto de comparación. O sea, los de La Paz estaban... O sea, los de Mazatlán, mira... ¿No? ¿A dónde, papá? Tal vez no a todos les gusten, porque no te tiene que gustar todo, pero hablamos de un trabajo de calidad y de una hechura tremenda. Entonces, puede ser que esté pesado, pero al final no nos va a dejar con una hernia. Ahí a la pobre chamaca, el otro fin de semana no va a poder ni cotorrear nada, no, ni festejar. Bueno, tendrá un año para aliviarse. Y en la cuestión de las reinas, ¿hay un trabajo después de ser de reina del carnaval? O sea, ¿las presentan algunos, cómo diría yo, eventos o algo? ¿Hay una agenda de trabajo después de...? Mira, tuvimos esa como interrupción por lo que hemos estado platicando, pero en teoría ella debería estar haciendo servicio social o asistencia social de alguna manera, visitas a los niños, al hospital de oncología, del área de oncología, Asilo San Vicente, la ciudad de los niños, tenemos fiestas patronales, y ahí vamos, en medida de sus posibilidades, por sus tiempos que maneja, vamos a tratar de estarla ahí metiendo en algunas de las actividades para que ella siga siendo nuestra reina durante todo el año, ¿no? Y tenga esa presencia social que necesita tener una reina, ¿no? Excelente. Oigan, ¿qué pedo con Chayanne? ¿Qué pasó con Chayanne? Ay, mi apá Chayanne. Sí, por favor. A ver, ¿qué pasó con Chayanne? Cuéntanos. Mira, la verdad, traer a Chayanne... No les alcanzó. No, mira... él... ¿Qué dijo? A ver. Ponle el micro. ¿Qué dijiste? Dijo, no alcanzó, y mis 200 mil. Como la canaca, ¿no? Y mis 50 mil pesos, ¿no? Chayanne tiene que tener generalmente un tour por México para poder tener
acceso a sus presentaciones, ¿no? Yeah. Es muy difícil para él decir, voy a ir a hacer una un concierto especial hasta La Paz. Tal vez sí, pero creo que es más, de alguna manera es mejor agarrarlo en turno. Yo digo que hubieran frenado en la pavimentación de Pino Payes. ¡Porque nos está pegando una ching! Hubieran traído. Ahí está la oficina. Bueno, es que se trataba de reactivar la economía, entonces las suspensiones en los talleres mecánicos se subieron para arriba, ¿no? Oye, Juan, bueno, hablamos de la cartelera, ¿no? ¿Qué les a ver, ¿quiénes vienen? Platíquenos. Bueno, el jueves tendremos a este comediante Chuponcito. Ah, muy, muy chistoso. Que muy Sí, no, sí, muy chistosito. Muy chistosito. Bueno, es de acuerdo al día que es con la quema del mal humor y tiene que ver con la coronación del Rey de la Alegría, ¿no? ¿Quién es el Rey de la Alegría? Se llama... La carreta. Tú que tienes 21 años, ¿en qué año dejó de ser el Rey Feo y se convirtió en el Rey de la Alegría? Hace 21 años. No, fue... El último Rey Feo fue el Pachas. Fuiste porque te digo, perro. Mi hermana fue reina del carnaval, fue en el 2000, mi hermana. Fue el último año que se hizo por certamen. A partir del 2001 ya se hizo por dinero. ¿A poco? Entonces a ella sí le tocó el Rey Feo. ¿Quién fue tu hermana? Balvaneda. Ah, cómo no. Un saludito, hermana. Te quiero. Ah, cómo no. Muy también hablando de chavas preparadas. Claro, te dirijas a él, dirígete como cuñado, por favor. No, por cierto, un saludito a mi comadre y a mi tía, un saludo. Creo que hace como unos 9 años les quitaron el mote de Rey Feo, ¿no? Y lo volvieron Rey de la Alegría. No me acuerdo, como unos 9, 11 años por ahí más o menos, era la administración de Estela Ponce y en esa administración se le quitó el mote. Tembló la verdad. Y sí, no. Bueno, más o menos, no me acuerdo. Entonces, el Rey de la Alegría se corona el jueves. Ah, él es Rafa, no, perdón, Enrique, es nieto de la familia de los empanadas de los... Enrique, nieto, Peña, es que nieto, no mames. O sea, el presidente, pero, no te pasa. No mames. Es que creo que es Rafael Enrique o Enrique Rafael, no me acuerdo. Pues. Un saludo a todos esos de los empanadas, porque tienen desde que yo tengo uso de razón, concursando en el carnaval, sí, sacando carro alegórico, comparsa, plataforma, pie. Sí, son sus cracks. Sí, saludotes a todos ellos. Sí, la verdad que si de alguien puedes tener orgullo de que estén metidos con la fiesta, es esta familia de los empanados y todo el barrio del Esterito, ¿no? Es todo. Saludos, bueno, a todo el Esterito. Después, el jueves, el payaso ese que es súper chistoso. Chuponcito y chistosito. El viernes, ¿qué? El viernes va a ser la coronación de la reina de la poesía, de Cecia, y estará Ana Bárbara en la parte alta de la noche. Ana Bárbara. Mi mamá, Ana Bárbara. El jueves, después de Chuponcito, está un cantante regional que se llama Sergio Mendívil, para cerrar la noche. El viernes está Ana Bárbara, y en la noche, si mal no recuerdo, creo que está Banda La Mejorcita. El sábado será la coronación de Heidi y estará en la parte alta de la cartelera María José. Mi hermana se llama María José. El domingo estará Cañaveral. Sí, hace como unos 6 años, yo creo. Y el lunes estará este grupo Matiz. Pero antes de ellos estará un grupo que se llama TG5, que vienen de Tijuana. Y es un grupo, bueno, no sé si ustedes lo conocen, a Samantha Ray, ella es originaria de aquí. Se juntó con unos chavos que han sido ganadores de La Voz México, de La Voz así de... Ah, creo que estuvieron en el aniversario de Lupita, que es de... okay. Lupita, bueno, ellos patrocinando estarán, Lupita. Ya el hecho de ver a Samantha Ray en concierto es una delicia, entonces verlo con 4 personas más... Es una calidad tremenda lo de Samantha, ¿no? Y viene con música en vivo, con todo su grupo desde Tijuana. Si no la han escuchado, se avientan esos comentarios estúpidos. Sí, todos tontos, ¿ya? Todos tontos. Bueno, mejor un saludo a tu esposa. Saludos a Samantha. ¡A tu esposa! ¡Ah, cabrón! A mi esposa. ¡Una delicia! Perdón, amor, este pendejo me hace... y ya el martes, para cerrar, tendremos la participación de Karim León.
un primo, pero antes de él estará, estará este chavo que es también sudcaliforniano, pero toda su carrera artística la ha estado haciendo en el otro lado, que se llama Giovanni Cadena. Ah, mi otro primo. Y es más. Ay, cuando vienes, güey. Ah, y cerrará, después de Karim Leones, cerrará la banda Siempre Alegre, también paseños, pero que también hicieron su carrera ya en Estados Unidos. ¿No? Estados Unidos. Ya, pues chingón. Pues un saludote ahí a los de la de Siempre Alegre, porque... Sí, siempre. Porque siempre andan alegre. ¡Alexi! ¿No? Siempre andan alegre. Un saludito para toda la banda, y el Paquito y el Ricardo y toda esa raza. Y para todos los artistas va a haber un área VIP que la gente puede comprar. No, tendremos venta de boletos solamente para María José, Matiz y Karim León. Quiero aclarar aquí, si me dan oportunidad, solamente se venderán 500 sillas, es todo lo que se va a vender, pero de la valla, de la ciclovía para atrás, todo es libre, ¿no? O sea, 500 porque... espacios se van a vender y son 499 funcionarios en el ayuntamiento, o sea, que ya no quedó para el público. Pues ahora me lo puedes guardar. No, hey, el café lo agarré yo. Ya lo pidió el chelo de cortesía, el que quedó. Pues fíjate que una de las instrucciones de nuestra alcaldesa es que se le dé la prioridad a la ciudadanía, ¿no? Que si tú quieres, por ejemplo, comprar un boleto para, no recuerdo bien cómo está la dinámica, pero por ejemplo para Karim León, solamente puedes comprar 2 boletos por persona, ¿no? Para no evitar reventa y para que un solo funcionario se pudiera llevar 20 boletos. ¿Y aquí vamos a rifar cuántos? ¿Cuántos nos van a pasar? Enfrente de la paletería La Michoacana vamos a rifar 5 boletos. ¿Qué pasó? No, pero sí, yo creo que a los más fuertes en este punto sería María José y Karim León, entonces van a tener como full. Ah, bueno, ya nada más para terminar ese punto, es mucha gente está pensando que se va a cobrar todo el área, ¿no? No, o sea, pasando el desfile tú te puedes quedar ahí enfrente de las vallas y lo vas a tener a 5 metros y no te cuesta eso. Nada más las sillas, por estar sentado ahí, te va a tener un costo. ¿Cuánto cuesta? Pero van a tener su bañito, su ventita de alcohol. Sí, claro. O no, sí. No, nada. No, hay que brindarles todos los servicios. Pues ¿no? Si les va a costar. Pues ya sabe, gente, así que si ustedes quieren estar sentaditos en un área destinada, pues va a haber un costo. Toda la demás ciudadanía que lo quiera ir a ver a los artistas, de la valla para atrás. Oye, Heidi, y preguntándote, ¿ya estás preparada? ¿Ya estás preparada mentalmente para el desfile? O sea, estar pasando a cada rato en el solacito, saludando a la gente. Lo bueno que hace frío. Salazata. Yo anduve con ella. Ella me tiraba la onda. ¿A poco? Antes de que no se te olvide, por favor, lo que te voy a preguntar. Agárrala y ahorita la sacas. Y ahorita que tampoco se te olvide a ti, Juan, ¿por qué quitaron los huevazos, güey? ¿Los qué? Los huevazos. Yo tengo amigos que irá. Te voy a decir una cosa, mi esposa fue reina calafia ya hace unos años y en alguna ocasión le invitaron a participar en desfilar. De haber sabido ni me meto en ese pedo porque ya andaba en esto, ¿no? Le tiraban hasta con latas de cerveza, con los botes de espuma y ya se convirtió de una alegría, de un juego, en una agresión. Hemos tenido que terminar el desfile con gente descalabrada porque ya los huevos iban con piedras, con tierra. O sea, ya no era divertido, pues. Entonces, por eso se optó por quitar y pues seguimos invitando a la gente que no lo haga. No, de todos modos, no te vas a escapar de los huevazos. Pues yo decía, porque tú todo el año no te escapas de los huevazos. Ya. Perdón. Gracias. Perdón, una disculpa. A ver, tú. Ok, no, sí lo retengo todavía. Sí estoy emocionada y contenta y claro, o sea, he desfilado anteriormente no como reina, sino en un carro alegórico y sí es pesadito. Y eso que, o sea, llevo mi traje pues normal, ¿no? Sencillo, ajá, de árabe. Ese no pesa nada. Ajá, ahora imagínate, ¿no? Con casi 30 kilos encima de mí, entonces no sé qué vaya a pasar y pues no. Ya, por favor. Eres un puerco, eres un puerco grosero. Sí, pinche emocionada. Y tienes gente que antes te dejó de hablar y que porque ya supieron que vas a hacer en el carnaval, te mande mensajes de, oye, siempre está enamorada de ti o cosas así. Ay, no, yo pensé que iba a tener novio así, ¿no? Nadie. Amigos, a lo mejor las incomodas los intimidas.
¿Los intimidas a lo mejor? ¿Verdad? ¿Tú sí, crees? Yo creo que es más yo eso. Yo dije, a lo mejor ya porque soy reina me van a tirar el rollo. No, nada, cero. Pero sí hubo gente que yo veía que apoyaba a otras niñas en la contienda y ya ahora sí como, oye, ¿sabes si me puedo subir a tu carro? Oye, ¿sabes si hay espacio en tal carro? Oye, los boletos. Oye, ¿te puedo acompañar? Y yo así como de... Que tú no apoyabas a alguien más. Pero entonces no sí, sí hay gente así, ¿no? Sabes que te habla como y te sacas de onda. Juan, fíjate cómo está mirando la Lupe al novio. Oye. Fíjate, ya le están. No, le sí, están... a ese sí lo van a pero chingar. Pero no, lo van a chingar si ahorita. Ustedes vayan a coincidir conmigo allá en casita, pero Heidi Michel es nuestra Yerimois, ¿eh? No, ¿la qué? Es nuestra Yerimois. Que está buscando a su paponas, ¿eh? Hey, pónganse trucha ahí. Informes aquí, en los comentarios. No, y luego pues me sacaron todos los noticieros, ¿no? Que decía, así a la noticia. Y había comentarios como de que se parece a Yerimois y no es halago. Y yo, gracias. Qué grosero. No, y luego había otro comentario que decía, pues sí, groserías. Sí. Decía, ay, perdón, men. Decía, ay, qué pinche fea estás, mejor te hubieras ido al ranchito. Y yo, gracias. Pero no, 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 hombre, gente es horrible. Tan, tan gente naca, naca. Naca. Feo, y yo así como de... ¿Me permites? No, mira. Ponlos en su lugar. Es increíble la cantidad de hate que alguien le puede tirar a una persona por el hecho de estar atrás. Eso lo sabemos y el que está en redes sociales estamos expuestos a eso. A mí no, me eso, tiran hate. Eso lo sabemos. Sí. Pero puedes matar y puedes tumbar todo eso. Te voy a pedir que le muestres la foto que me mostraste ahorita ahí atrás de la chavita. De lo increíble que puede, de lo que puede pasar de un momento que no esperas y que cuando te puedas sentir así de mal, con un detalle como esto, ¿no? No se alcanza a ver Edwin, si me puedes. A ver, pero lo voy a leer. Dice: hola querida reina Heidi Michel, soy Anelí Ivana y me gustaría que me mandaras un saludo y tu autógrafo, porque yo también quiero ser reina del carnaval como tú. Es que eres como mi inspiración. Un aplauso, un aplauso. No sé quién lo mandó, pero un aplauso. Eso es lo que tiene que generar, ¿no? Esta parte. A la niña. Sí, nuestra futura reina del carnaval. Sí, de hecho, le estaba contando a Juan hace unos ratitos antes de que pasara aquí a cámaras que me llegó el mensaje y es de una cuenta, como que la niña se creó una cuenta en Instagram y me lo mandó. Entonces me dice, Juan, ¿y cómo le vas a enviar el saludo? No, pues como que la niña se buscó la forma de hacer como esta cuenta. Porque no tiene foto, no tiene nada y me mandó la fotito. Entonces, a ver, pues ahora sí, ahí tiene la cámara. A ver, ¿en qué cámara estamos? En esta, acá. Y mándale tú el saludo a la niña, no dice el nombre. Hola Ivana, soy Heidi Michel, reina del Carnaval de La Paz 2023, Península de Alegría. Y pues quiero aprovechar este medio para enviarte un saludo con muchísimo cariño y decirte que te quiero mucho y que tu mensaje pues me alegró el día. Y vamos a estar en el carnaval, espero verte para saludarte. Un aplauso muchachos. Oye Heidi, pero... De esto se trata no tanto lo que estás haciendo, sino se trata la vida también. Uh-huh. En cuanto tú puedas inspirar a una sola persona, en cuanto una sola persona puedas llegarle con un mensaje, con lo que traes, una sola persona, con eso date por bien servida. Sí. Date por bien servida y ya no importa el trasfondo de si fuiste, viniste, llovió, te dijeron esto y el otro. La verdad. Ay, güey, hablas bien bonito, perico. Ay, no, te. Hablas bien bonito. La verdad, date por bien servida. De hecho, tengo otra historia. Otra historia que no he contado y que la quisiera. Si me permiten contarla. Claro, no, da tu cuenta. El día del evento que fue cuando se eligió la reina, pues llegué, ¿no? Yo aquí en el carro, en la comparsa. Y me bajé con un vestido largo rojo y me empezaron a peinar mi staff, me empezaron a maquillar y todo. Entonces llega un muchacho y me dice, ¿quién es Heidi? Y me dice, entonces, ¿de quién es Heidi? Y ya le dice, no, pues que ella me dice, oye, hay una niña afuera que se quiere tomar una foto contigo. Y yo, va. Entonces yo estaba así como desgreñada y ya como medio me arreglaron y salí. Era una niña como de 9 años y venía con su hermanita como de 3 años más grande.
me dice, hola, ¿puedo tomarme una foto contigo? Y yo, ah, claro que sí. Son 1500. Sí, es cierto. Dice, qué hermosa te veías con tu vestido, con tu vestido rojo, me dice. Deberías cambiarte, así, ¿no? Como jugando conmigo. Y yo, ah, no, que sí, que es que. Me dice, oye, ¿cómo a qué hora más o menos vamos a saber cuándo ganas? Es que tengo rato vendiendo mazapanes. Y saca la caja de mazapanes y me lo enseña. Ya avisé a mi casa que voy a llegar poquito tarde porque queremos verte, me dice. Y su hermana como que se mete a la plática y me dice, sí, nosotros queremos que ganes. Desde que te vimos en el carro nos encantaste. Y ya, ¿no? Como que le digo, no, una hora, dos horas. Ah, bueno, ya le mandé mensaje a mi mamá. De rato, pues, este evento se extendió muchísimo. Entonces llegan otra vez ahí como a camerino y me dice la niña así como tímida y me dice, Heidi, Heidi. Y yo le digo, pásale. O sea, yo la pasé y ahí estuvo conmigo. Entonces ella llega y me hace así y me agarra así como de la mano, así como de tipo, así como dándome fortaleza. Fuerza. Entonces me dice, Heidi, ya me tengo que ir. Mi mamá me dijo que ya es demasiado noche y la verdad andamos muy cansadas. No hemos vendido ningún mazapán en toda la tarde. Y pues el camión. Y la Heidi, bueno, lo puedo ver. Vais a vender, órale. Espero que el camión vendas unos cuantos. No, quería decir, pues sí, le compré mazapanes. Bueno, y ya. ¿Cuántos le compraste? Todos. Uno. Uno. Oye, pero no, vendrá chungado, era un mazapán, un voto, ¿no? No, espérense. Entonces ya, ¿no? Le digo yo, como que, sí, que el camión se le iba a pasar. Total, se fueron. Entonces yo no sabía esta parte porque yo no estaba en la parte del público. Ya después supe que habían unas cajas, ¿no? Donde podías ir a depositar dinero. Me contaron que la niña de la venta de sus mazapanes... Oh. Agarró dinero y metió 50 pesos de ahí. No. Y eso se lo dijo. Mi papá estaba como que cuidando esa caja, ¿no? A todo lo que daba. Y entonces mi papá se dio cuenta y como que le platicó. Entonces, bueno, esta es una de las tantas anécdotas que me han pasado. Chingón. Y que de verdad. Que dice Juan, pues, o sea, no por cualquier comentario, llévatelo bueno, ¿no? Entonces lo quería platicar. Perfecto. Niña, ven por. Yo te voy a 100 pesos. Que te dieron por los mazapanes, valieron. Chicos. La pena, siga, ¿no? Pues. Sí, pues ya para despedirnos, Juan, ¿qué podemos aportar ya que la gente va a ver? Que invitemos a la gente a que no se pierda el carnaval del 16 al 21. Al 21 de este mes. Pues nada, vengan, disfruten. La fiesta es suya. Todo está ya puesto para que ustedes lo disfruten. Al final de cuentas, pues nosotros vamos a estar ahí atrás en escenario, pero en realidad los que se tienen que divertir y asistir son ustedes, ¿no? Ahí está la invitación para toda la ciudadanía. Tenemos ahí conocimiento de que ya algunos hoteles ya están a su máxima capacidad de gente que va a estar viniendo de otros municipios y parece ser aquí de Sinaloa. Entonces, pues ya está, esta fiesta es para ustedes, diviértanse. Tenemos 2 años esperándola y es importante que cerremos ese ciclo, ¿no? Ya lo tuvimos en fiestas de fundación y fue un éxito. Estamos deseando lo mismo, pero sobre todo diviértanse sanamente, ¿no? Bueno, ahí está. Híjole, se me dificulta. Hay un mensajito para la gente. Igual que vengan a nuestro carnaval, pues es muy esperado del 16 al 21 de febrero a divertirnos con amigos, familia y los invito a mi coronación porque si algo quiero dejar muy en claro es de que a lo mejor y sí, esta corona es mía, pero a mí sí me gustaría compartirla y que ustedes lo disfruten conmigo este día, es el 18 de febrero y pues muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conmigo, a mi familia, amigos y los esperamos en este carnaval. Chicos, ustedes, ¿qué aporte para cerrar? Pues niña de los mazapanes, tu dinero fue bien invertido, ¿eh? Elegiste la correcta, un beso. Saluditos, raza, ya saben, síganos en nuestra página, La Carreta TV Show, Instagram, Facebook, Spotify, todos lados, vayan al Carnaval 2023, se va a poner bien chingón. Muchas gracias, Juan, por venir, yo, Heidi yo. También, muchas gracias, yo, les yo. Deseo Oye. El éxito del mundo. ¿Qué? Pues ya no la dejaste. No, espérate, yo me estoy despidiendo. No, bye, sí, bye, los quiero. ¿Qué? Que yo lo llevo. Chicos, pues nos vemos en el próximo programa, así que ya saben, del 16 al 21, Carnaval La Paz 2023. Chuponcito jueves, viernes, payasazo. Ana Bárbara, sábado María José, domingo Cañaveral, lunes Matiz y martes Karim León. Así que ya saben, próximo no programa. Se lo pueden perder. ¿Quién viene el próximo programa? El próximo programa tenemos de invitado al presidente, del Club Atlético La Paz. Así que ya saben, no se lo Mi pueden compita, perder. Mi compita machín. ¡Nos fuimos, muchachos! ¡Hasta la próxima!
chao.